Oigan esto. Oigan esto. La nueva adquisición amorosa del Meloso. Una que era mujer de Honguito. Oye, nada más abrí el micrófono tuyo. Nada más abrí tu micrófono, ¿oíste? Uh-huh. Tú eres a ti mismo. La nueva adquisición amorosa del Meloso es la que era mujer de Honguito. ¿Qué se puede esperar? Es que para una gente atreverse a estar con el Meloso es porque tú eres una rastrera. Entonces, ¡ey! Si viene de donde Honguito, porque una rastrerísima, entonces está perfecto. Pegan, porque hay que tener muy poco sentido común en la vida. Para decir que yo soy la pareja de ¿cómo se llama? Meloso. Del Meloso. Y eso, bonita, eso, blanquita. Eso gana como de al baño. La muchachita. ¿Da ganas de ir al baño eso? De hecho, ya me duele la barriga de pensarlo. Pero enamorado, no. Del Meloso. Tú eres sensible. No, la que se coge las mofias eres tú. No, yo no, no mi yo. Amor. Mofias no. Ha barrido todas las mofias. Mofias no, mi amor. Mofias no. Usted lo que es un envidioso. Todo. El chuape lo más lindo que ha tenido en el Meloso. Usted ha tirado al Meloso como que el Meloso es un vómito y eso no es así. El chuape lo más lindo que ha tenido en el Meloso. Usted denigra mucho a las personas. Continuamos. El Meloso es un ser humano. Hazle apoyo tranquila. El Meloso es un ser humano. Ay, se parece en un video antiguo. Mira. Que ella sale como mucho un respeto. Mucho así. Respeto. Una mi amiga. Claro. Yo mi la amiga. Admiro mucho. Y truquera. Deja tu show, amiga. Ah, pero venga acá, señor mayor. Truquera. Oye, mamá, abuela, dije, señor mayor. Señor mayor. No diga eso. ¿Tú que sabes? Robert y Amelia, ¿está ahí? Amelia, tú estás resacada, tú estás aquí, te quieres ir. ¿Qué es lo que te pasa? Quiero ir. Honesta eres, more. Tú me preguntaste, yo te respondí. Yo a veces te iba a decir, no, una hora más. No. Y lo fuerte es que yo creo que te quedes en el segmento mío, porque tengo algo que decir que tú te va a encantar. Tienes que darte. No, yo siempre me quedo. Es verdad, es dura. Aquí las mofias a este y a este. Ah, pues nos vamos. Ay, yo feliz, ¿eh? Ay, te mueres. ¡Robert! ¡Ah, por tu gusta! Sandra Berrocal se está quejando de una de las Edes. Me parece que es específicamente de Ede Norte. Yo no sabía como que ella vive en Santiago. Pero hace como 2 años que tenía. Ella claro. Vive en Santiago hace 2 años. Se olvidó sí, de la capital. Mucha, Robert, no, pero sí, como 2 años pero Robert, está allá. Da la información que de verdad la gente lo me dice que guapo, es verdad que él no sabía. Ok. Y ella aquí vive en la capital. Yo noto como es que ella trabajó. Amor y odio entre ustedes dos últimamente. No. Ay. Ella como que te está lanzando a ti demasiado. No, y tú se estás devolviendo. No. Ya ustedes dos se odian. No. Ya no hay amistad. Oye. Que lo sepa el mundo. No, pero no puede ser. Es mi mejor amigo, Robert. Ya no es tu mejor amigo. No. Ya no es tu mejor amigo. Robert. Ah, por tu gusta. Amelia es mi hermana. Pero yo, ay, bueno, lo que pasa es que José Ángel dice de 2 años. Pero hace como 1 año que ella trabajó en Sin Filtro, cruzó por Sin Filtro y vivía aquí en la capital. Pero ella estaba, o sea, no puede casar. Lo que pasa es que ella tiene un apartamento aquí en la capital. Ajá. Y los fines de semana se iba para allá porque su marido prácticamente para más en Santiago que en la capital. Y todo lo debe para allá. Entonces ella decidió en un momento irse a vivir con su familia para Santiago. Bueno. Únicamente viene aquí por compromisos quizás que tiene comerciales y también por su papá que aún vive en San Carlos. Ella siempre viene donde su papá, va con sus niños, hace su tiempo ahí y arranca para su Santiago, porque se siente más tranquila y está retirada de los medios. Para mí, vivir en Santiago es una de las mejores cosas que le puede pasar a una gente si tiene cuarto. Más tranquila. Arranca para Santiago, pero con cuarto. Y en el caso de ellos, Sandra y Crazy, que son muchachos que están en una vida muy activa, productiva, me imagino que están bien. Vivir en Santiago con cuarto, porque donde quiera que tiene dinero, pero en Santiago tú vives una vida. Tú no tienes que venir a la capital a nada. ¿A qué? Yo viví en Santiago con dinero y no vengo para acá ni muerto. Pero tú que manejas el medio, eso de los managers, esas cosas. A ese muchacho le va bien. ¿A Crazy? A Crazy. Pero acá, mi hermano, posicionado, rankeado. ¿Por qué te reverás? No, que si le va bien. Le va bien económicamente. Okay. Crazy, me imagino que produce. Porque Sandra sí. No sea Crazy. Porque bueno, yo no manejo. Crazy produce más dinero que Sandra. Ah, bueno. Ay, Dios mío. Para mí. Es verdad. Pero ven acá. Pero. Un party de Crazy. Escucha. Un party de Crazy fuera de aquí está entre 15 a 20 mil dólares un party y hace muchísimas giras. Uh-huh. Crazy aquí en el país cuesta 300 mil pesos y tiene 3 y 4 parties por la semana. O sea, no. Crazy yo me imagino que produce al mes 10 millones de pesos. La última colaboración que hizo 10 millones de pesos. Mira, Robert, mira. ¿Cuánto es el party? Mira, Robert, mira. Robert, tú eres excelente profesional, pero cuando tú dijiste eso, hasta los técnicos te cortaron los ojos. No puede ser. Crazy produce 10 millones de pesos. Yo quisiera que él le demuestre a ustedes. ¿Cuánto es un party de él? 300, no, 400 mil pesos. Para ser honesto, no son 10, son como 15. 15 millones de pesos al mes. Ahí. Se busca 15 claro. Millones de pesos y al mes. Y cuidado si 20. ¿Tú tomaste alcohol? Es más, 30 yo no. Creo. ¿No tomaste alcohol? No. ¿Qué te pasa? Lúcido.
Claro. Ah, pues, 30 millones de pesos. ¿Y cuánto tú crees entonces que produce? Tú estás como Jessica Lambiente. ¿Cuánto tú crees? No, pero es verdad. Lo que pasa es que nosotros lo que pasa es que hay algo, hay un intangible de la música hoy en día, que es lo digital. Exacto. Que es el streaming. Con ese tema de ese tipo es un fenómeno. Lo vas a decir, a nivel digital. No, yo lo que tengo la duda es cuando tú dices que él por show cobra casi 400 mil pesos. 300 y 400 mil pesos. Eso es verdad. ¿Cuánto cobra Crazy? Es que yo no manejo eso. Ah, pero entonces, ¿cómo ahora, tú, ¿por qué tú me desmientes? No, es verdad, porque yo he escuchado de artistas en su pegada y tan cerca de ahí. Entonces, él que no está, no creo. No, ¿cuánto más o menos? Él está bien. O sea, Ángel, ¿tú lo sabes? No, él está bien. Y te iba a decir, la colaboración que hizo con ese tema en Venezuela, le pagaron un dinero sabroso. Ok, perfecto. No es dinero, no es lo que le pagan, no. Es los shows. Es lo que a mí me preocupa. Que tú no, dices, pero que él estaba de gira. Él estaba de gira por Europa. Oye, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la gente jura que el artista hoy en día vive solo de los parties. Por ejemplo, el Alfa no tiene que hacer party. Es que el streaming te produce un dinero, mi hermano. Uh-huh. Incalculable. Ese tipo es millonario, Crazy. Si él bota su cuarto a otra cosa, ese tipo produce hoy 10 millones al mes. Tú acabas de decir en Radio Nacional. A mí le dicen que 15, ¿no? Roberto, acabas de decir en Radio Nacional que ese niño cobra 300 y 400 mil pesos mínimo por fiesta. Yo lo dije en sarcasmo. Ah. Ella dijo que son 30 yo millones. Mejor no voy ni siquiera a opinar en este bloque. Porque yo sí digo las cosas como son. No voy a decir las cosas como son, porque cuando hago un comentario o le dejo saber algo a Sandra, Sandra de una vez dice que yo le tengo envidia, que yo estoy con ellos, deja de seguir. Hace una crisis, una cosa. Entonces, mejor, como yo sé la realidad, uh-huh, y sé en mi boca y digo la cosa como son, yo no paso paño tibio. Mejor a mí me lo que Amelia que Sandra produce más que lo que Amelia trata de decir. Dígame. Es que tú estás hablando mentira. Tú, para que la gente sepa. Bueno, que tú dijiste 300 y 400 que no es cierto. Y que ese muchacho diga un día, o miren, sea, ahí. Pero entonces, a niveles de streaming, ese tipo produce si todo cuarto. Si calculamos, entonces sí, ellos están muy bien, porque si él maneja buen dinero y ella también a esa casa. Esa gente es un millonario. Va mucho dinero. Sí. Ah, que ellos sean malos administradores. Ahí está. Podría ser otra cosa. O él. Porque ella es más organizada. Sí. Sandra siempre ha sido más una organizada. Una cosa es producir, otra cosa es administrarse. O sea, que yo nunca he oído decir que Sandra debe millones, tantos. Por eso, él sí debe a cada por rato, eso, la gente no Sandra le paga. Es más dicen, organizada. Dicen. No dicen no. Está comprobado. Con acta de guacir y todo. Entonces, ¿por qué? Que, si, Sandra es más organizada si que tanto. No sé. Ah, bueno. ¿Cómo que se llama? José. José. ¿Se llama José? José Colón, ¿no? José Rafael Colón. Oh, my God. Pérez de Berrocal. Oh, my God, José Rafael Colón. ¿No te cuadro ese nombre? No, no cuadra con él. No pega con él. ¿José? Es como muy antiguo el nombre. ¿Pero eso es José, hija? No, pero Colón. ¿Es su apellido? ¿Es su apellido? ¿Qué va a ser? Es su apellido. Para que me digan, no, que es apellido Solano. Yo lo como viejo. Aunque tenga como Rafael. Calá, Luis Calá. Una gente que llama a Luis Calá, una gente que llama Corporal, una gente que llama Colón. La CAI, la CAI. Para mí son gente vieja, aunque tenga 12 años. Tú eres fuerte. Tú eres antigua. ¿Tú sabes que el apellido es antiguo? Pero, por ejemplo, no me hagan caso, tengo la peluca puesta. Sí, pero, por ejemplo, los niños son apellido Colón. ¿Con viejos? No. ¿Cómo llama ese muchachito? Jay con Colón. Ay, pues una anciana. No, que tiene 3 años. Mira la risa de este. ¿Qué este? Este es Ñeñeco. Un viejo. Jacob Colón, el señor Jacob Colón. De hecho, el niño de Sandra, Jacob, actúa como un hombre viejo. Lo que pasa es que tiene una personalidad y un temperamento sí, fuerte. Una inteligencia. O sea, carajito, ahora, ese niño es un niño como bonito, buchuito, graciosito. Sí. Se lo he dicho siempre a Sandra. Todo el mundo quiere como hacerle así. Inteligente. Sí, ese muchachito, que Dios muy lo bendiga y no mucha sé cómo vida será nuevo, y salud. Ese es un éxito. Para el niño. Pero pues, sí, Colón es un costo como antiguo. Y baja I'm sorry. Desenvida, que ese es segmento. Es percepción. Y Mejía. Mía, ¿eh? Y Mejía. No, Mejía pasa. Y Politoso. Aunque tengan son viejas, pero el apellido. No, pasa. Pero Castillo es anciano. Castillo no es de allá, de la. Ah, pues tú te delatas tú sola, mi amor. Pues tú lo mencionaste. No. Ahora igual que Mozart, ¿sabes? Sí, Ñeñeco está dándose vida hoy. Ajá, burlándose. Él lo viene. Es que Lidia se mueve. No, no, o sea, Liondi. Liondi está hoy. Que, oh, eres el sin taquilla no, ese. No, yo no soy. Hoy no. Hoy el Ñeñeco. Hoy. Vamos a invertir. Yo soy Liondi. Ay, papá. ¿Tú eres más chiquita? Sí. Para sentarme ahí. Dímelo bien.
sí, porque los viernes no coge esa, ni hermandad ni nada. Pues Sandra, parece ser que Edenorte está abusando, no solo con Sandra, hay muchas quejas de que las Edes están abusando, sobre todo Edenorte. La explicación que ella da la colocamos en contexto. Coño, de verdad, ya se están pasando, ya me tienen harta. Cada día es más alta y más alta, más alta y más alta. Cada mes viene más alta. Primero yo pagaba de 6,000 a 7,000 pesos. Y fue subiendo 10,000, 11,000, 15,000, 17. De 16 llegó a 34,500 y pico. ¿Es un maldito abuso? Maldito abuso, y tú vas y reclama y nada te dice, nada que abone solamente la factura, nadie viene, no mandan un inspector, no mandan nada, nada hacen. Coño, de verdad, ya se están pasando, ya me tienen harta. Cada día es más alta y más alta, más alta y más alta, cada mes viene más alta. Primero yo pagaba de 6,000 a 7,000. Está bonita, ese pelo muy lindo de Sandra. Sí, ya que Sandra es un pleonasmo, mucha gente, ya se entendió lo que ella quiso decir, que la estaban, que le están robando ahí la causa esa. Pero ya es de Norte. Ya. Bueno, que se queje así mismo por no, no, pero no di que ya. Ella no es la única, Robert. Le están robando a Amelia, le están robando a Yelida, le están robando a Pero hay que quejarse. Pero hace unos días que lo dije aquí, le llega la factura a usted elevadísima, el doble, y en lo que la chava y viene, ellos tienen su dinero porque si no se la cortan. Uh-huh. Entonces, vamos a investigar, pero ya usted pagó y no le devuelve nunca su dinero. No me voy a mudar. La joven que pusimos, que se hizo viral, que era una madre profesional y que 20,000 cuánto vaina más, se hizo viral, ahí la llamó la primera dama. Y ahora le resolvieron. Entonces figura? Hay que resolverle a tú el dominicano que le están robando. Entonces, para que a ti te resuelvan las Edes, tú tienes que hacer un show mediático. Hay que hacerlo. En este bloque. El diablo, pues yo le di. Diablo, pero hay día malo. Es que como Yelida se pone así. Cualquiera con las Edes. ¡Robert! ¡Dame lo mío! Le voy a dar a Caro Brito. A Caro Brito. ¿Qué le va a dar? ¿Consejo? ¿Consejo? Viene para este programa. Ay, ojalá. No, en serio. Dígame el día que es, pero yo vení. Para no falta ni por accidente. Ella quiere que seas tú que le entreviste. Isidro sabe. Que sea yo que le entreviste. Únicamente tú le entreviste. No, de verdad, de tú a tú contigo. De peluca. De tú a tú contigo. Caro estuvo por los predios de Esto No Es Radio esta semana. Y ahí aprovechó Caro y dio algunas explicaciones de su salida de Telemicro, la rivalidad con Denise, entre otras cosas. En contexto, vamos a colocarlo acá, ¿no? A los oyentes que están en vivo, desen vida con la Berni, que ya esto es como los consejos de la Berni, y soy yo que le voy a hacer la pregunta. Y todas estas situaciones que se han dado también con Denise Peña, ¿ha sido eso real? ¿Te has tenido que manejar tal vez en llevarte bien con una persona de hacer tu trabajo profesional y dejar la amistad de lado, o que no necesariamente hay que ser amigos para trabajar juntos? Mi Moreira, todavía estamos en eso. No, hay que saber. Mi ex compañera. Mira, me llevo por eso te pregunto ahorita si eso no era un concón que había ahí eso guardado. Porque mira qué pasa, es que René es el que llega, y yo estoy completamente segura que no fue que René dije, Brito, no, pero ella no va, no creo. Ese nivel de resentimiento, o sea, como que se lo tenían guardado durante un expediente, me pasó. Mira. No, mira, puede ella no pasar. Es la directora. ¿Y qué power que tiene ella para sacar gente? Sí, claro. Pero puede pasar también, que no estoy asegurando que sea así, pero como tú me preguntabas ahorita, uno se pone también a pensar, claro que sí. ¿Qué será? Uno piensa y ahora que tú pones el tema, puede pasar también que él, al entrar al canal, se predispuso conmigo en algún sentido, o alguien. O sea, yo no puedo asegurarlo, pero puede ser lo que haya sido así también. Siempre poner... puede pasar, ¿verdad? O no puede pasar también, no puedo asegurarlo. Ahora bien, ¿con quién me llevaba yo súper bien? Depende. Y me llevo todavía, la Beba Roja siempre fue como quien dice, mi colega, nos sentábamos incluso juntos a la esquinita, compartíamos el mueble, todo el equipo de comediantes, el productor. ¿Qué fue? Robert. Para suavizar la cosa. No, ¿sabes? Lo que pasa es que eso tiene, ese video tiene esa música. Quien lo editó, le puso esa música. Estaba hablando de Denise y él lo hizo, porque como esa niña estaba acabando con esa otra. Ey, dime, ¿qué tú crees de eso? De Care Gripe. No, que. Caro Brito. Care Gripe, que ella no. Que yo no culpo a René si se predispuso con ella. Porque ¿por qué? Esa muchacha es. Tú la ves. De hecho, yo a ella la vi una sola vez en la actividad de la comunidad gay. Y yo jamás le volví a verla.
Y no, ella dijo que nunca te conocí. Estoy predispuesto. Que nunca te ha visto. Ajá, claro, así es lo que lo olvidan. Que ella, yo, o sea, yo me estoy predispuesto con esa muchacha que nunca me ha hecho nada a mí. Es que ella provoca eso. Esa señora provoca eso. Como que repele, como aléjate. Porque ella es así. Es sofocante, es intensa. Ay, pero estás acabando con que ella. Que yo he sacado a tú. No me mandes a callar. Soy la puerta. Tú eres más viejo que soy la puerta. Soy la puerta, cállate. Entonces, ella predispone a la gente. A la gente lo predispone. Esa muchacha a veces da hasta tirria verla sin hacer nada malo, Sin hacer nada malo, Oye, tú no, tú quieres lo que hay que diferente. Eso es lo que pasa. Es ella que predispone a la gente. No se predispuso, René. No, es que ella, su esencia, tú la ves y te repele. Consejo para ella. Que se vaya para Colombia.